Alrededor de 500 novedades literarias y 4.000 títulos trae la 29 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La cabaña, el pabellón Cuba, Casa de las Américas, la sede del UNIAC, el Centro Cultural Dulce María Loynaz, son algunos de los escenarios donde suceden las múltiples actividades que propone esta fiesta literaria. Este martes, en la Sala Nicolás Guillén, se rindió homenaje a la Fundación Fernando Ortiz y al escritor Miguel Barnett en su 80 cumpleaños. La entrega del premio Hermanos Loynaz, el Taller Nacional del Librero, así como el de edición digital, marcaron también la jornada. Va y viene por la cabaña en busca de sus historias y autores de preferencia. ¿Ya compraste tu libro? Ven y participa de esta aventura. Pero venga con calma, disfruta el paseo de stand a stand, busque aquellos textos que te hacen divertirte, reflexionar, conmoverte. Luego me cuentas qué tal le fue.